Y yo no sé si podemos empezar. Eh, Carmen. Hola, buenos días Manuel, buenos días a todos. Hola, Carmen. Bueno, pues eh, te dejo que presentes a, a Nacho y estamos aquí ya listos para empezar. Muy bien, pues nada, os paso a presentar entonces a Nacho Benítez, que como sabéis es la persona encargada de, de impartir este seminario, taller sobre iluminación. Él es director de fotografía, tiene una amplia experiencia como formador. Y tiene más de 15 años de experiencia relacionado con el mundo de las series de ficción para televisión. Buenos días, Nacho. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias por estar aquí con, Moncada, con nosotros. Hola. Bueno, aprovechar para decir también que Nacho tiene un blog muy, muy peculiar, muy, muy, muy didáctico también, con un montón de consejos sobre iluminación y sobre cámaras HD, que se llama cámara10.es. Cámara 10, bueno, si consultáis siempre estoy con. Son mis ayudantes eh, en los vídeos que cuelgo en el blog. Eh, siempre intento transmitir algo interesante, eh, de experiencias profesionales o cosas que monto sobre la marcha. Y esta foto está porque hoy es el día del padre, que menos tributo que, que concederme este momento eh, mis hijos y, y modos, para, y para todos los que estéis allí, que seáis padres o joses, eh, felicidades de aquí. Felicidades. Bueno, pues nada, os aconsejo que, que os recomendamos que visitéis el blog, que seguro que os va a resultar interesante. Y, y nada, yo me voy, os dejo con, con Nacho Benítez y, y empezamos. Cuando Gracias. quieras, Nacho. Gracias. Bueno... Pues aquí estamos para contar unas cosas. Eh, haremos la, la una menos 16 minutos aproximadamente. Eh, eh, tengo que bueno, dar un poquito de, de vida a la charla de hoy y intentar transmitir las cosas que a mí me interesantes de mi forma de trabajar, eh, de cómo veo yo las cosas y, y sobre todo que sean prácticas. ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver eh, fundamentos de iluminación. Eh, vamos a hablar de la variable de exposición. Vamos a hablar de cómo interpretar la luz de la escena, cómo acomodar la luz a la cámara. Este es un punto importante que, que, bueno, que veréis que, que hago hincapié. ¿no? Eh, ajustes de mi imagen en rodaje. Eh, Estoy gente que, que, que a veces le cuesta intervenir en la cámara, le cuesta eh, llevarte la imagen un poquito más trabajada en cámara y bueno, eso es una cosa que recomiendo cuando tu cámara tiene posibilidad de hacer estas cosas. ¿no? Y de las herramientas de exposición, herramientas muy útiles que ahora mismo están en muchas de las cámaras del mercado y que te van a dar seguridad a la hora de exponer. ¿no? Eh, cosa a tener en cuenta. bueno pues eh, Es importante, y yo esto hago hincapié también, porque eh, eh, aunque la gente a veces me, me, me tiene un perfil técnico en cuanto a que te gusten los cacharritos y trastear y usar herramientas como las de exposición. Pero estas son cosas que tendrías que, que, que asimilar y que hacer las tuyas para que cuando tengas que poderte a rodar, tengas tiempo para crear. No todo va a ser eh, dedicar tiempo a la técnica, a ajustes de cámara, a cómo coloco la luz, tal, porque si, si, si me entretengo en eso, luego no puedo transmitir y tener un poco más de creatividad y rinda suelta para, para llegar a un fin más, más interesante. ¿no? Por tanto, eh, la técnica hay que intentar interiorizarla pronto para, para poder tener esa... esa ese espacio para crear, ¿no? Porque muchas veces nos damos plano y hay cosas que nos damos cuenta, ostras, se está colando en el fondo no sé qué, o Joder, no me he dado cuenta de esto y es porque eh, está pendiente mucho de la técnica, ¿no? Eh, por tanto, eh, hincapié en esto, ¿no? En, en, en hacer la técnica más asimilable y tiempo para crear. Tiempos de rodaje, no siempre contamos con tiempos en rodaje, ¿no? Esto os pasará a todos, ¿no? Eh, mucha gente cuando me enseña un vídeo, hey, Nacho, ¿qué, ¿cómo ves esto? Y, y yo les doy mi opinión. Y siempre, siempre digo lo mismo, yo sé que a lo mejor no has podido hacer esto, pero, pero se podía haber hecho de esta manera. o... Eh, hay que saber acomodarse a, a lo que hay que hacer. O sea, mi producción me exige una serie de calidad no y todo el tiempo para conseguir esa calidad. Mi producción es una producción rápida en que tengo que resolver, hay que resolver. O sea, aquí lo que tener es, eh, no hay que ser cuadriculado, o sea, hay que tener claro eh, que las cosas tienen que salir. ¿no? Por lo tanto, esos medios también de, de, de rodar al nivel de la producción... Eh, es, eh, está claro que muchas veces no tengo los medios al alcance que me gustaría, tanto el tipo de cámara para conseguir un look de imagen, o, o herramientas tipo eh, fuentes de luz, o personal que te ayude. A veces vas tú solo, eh, hasta las orejas, y, y dices: Es que eh, yo solo me tengo aparato, aparatos, pues al final no muevo el aparato, no, no doy esta intención porque no tengo manos ni tiempo. ¿no? Entonces, eh, saber con qué medios de producción cuento eh, para. para para dar el, el, el nivel que quiero a ese, a ese rodaje, ¿no? criterio y toma de decisiones. A mí esto me parece muy importante y siempre, y siempre lo resalto. ¿no? El hecho de, de que esto tiene que ir eh, ligado mucho a vosotros. Cuando tenéis claro lo que queréis hacer, eh, intentar ir por ese camino eh, y tener, eh, tomar esas decisiones en rodaje eh, que no os hagan dudar. Cuando os encontréis más seguros, esto os lo vais dando el día a día. Cuando tienes claro que una ventana la vas a aprovechar porque quiero hacer este tiro de cámara con aquel fondo eh, o quiero hacer este ajuste de cámara y ya lo más azulito eh, ese tipo de decisiones en rodaje hay que intentar mantenerlas y, y ser conscientes de que eso va a ir dando de seguridad ¿no? ¿Qué haces te equivocarás o pensarás ojo esto puede hacer de 200.000 maneras pero es que no hay una sola forma de hacer las cosas y, y lo importante es tomar esas decisiones y intentar tener criterio a la hora de hacerlos, ¿vale? Por lo tanto, abundaré en esto. Eh, es importante que lo que quieras hacer lo quieras hacer tú y no, y no esté dudando entre muchas cosas, porque al final, eso hace más que liarte y no llegar a nada. ¿no? Y bien rodado en cámara y a medio camino del talonaje. O sea, eh, estamos hoy día con las curvas logarítmicas, con rodar con, en raw, ese tipo de cosas. Bueno, ya el 4K ni hablamos el, el, la, la euforia que hay. Eh, hay que tener claro eh, que si luego tengo un proceso de talonaje, de corrección de color, que que voy a poder dedicarlo eh, bueno pues puedes dejarte las cosas para luego eh, sabiendo que están dentro de un margen de, de corrección lo que no vale es una producción en la que no voy a llegar a tiempo no tengo ese tiempo de dedicarle eh, pues intentar llevarlo más acabado en cámara incluso planos y contraplanos intentar llevártelo más acabado en cámara para luego hacer el menos etalonaje eh, y, y llevártelo más hecho en cámara ¿no? sobre todo porque la cámara realmente está procesando a más bits que cuando luego estamos etalonando y eso va a dar calidad no pero tener claro que si el producto hay que rematarlo más, hacerlo en cámara. Y si el producto tiene un proceso de tabonaje y le puedo dedicar y le puedo sacar partido a cosas de correcciones secundarias, cosas de ese tipo que no puedo hacer en cámara, eh, bueno, saber que lo puedo tener para luego. Pero tenerlo muy claro. Y yo soy partidario de llevártelo a medio camino. ¿no? ¿Qué es iluminar? Bueno, pues aquí habría... Eh, muchas cosas que contar. ¿no? Para mí iluminar a veces es aprovechar la luz natural. Eh, tú vas a un lugar, una localización, te encuentras con un ventanal que está entrando luz en, en tu escena y la, la quieres aprovechar o incluso iluminar solo con esa fuente de luz. Eh, antes nos ha pasado allá arriba que, que estás en, en un sitio con, con entrada de luz exterior y el problema de, de aprovechar esa luz natural es que te puede cambiar con el paso del tiempo y eso eh, no es controlable a tener en cuenta, pero que a veces lo quieres usar como luz ambiente y luego tú marcar con tu luz otra intención, pero que te llega una base, se puede usar, pero hay que tener claro lo que va a ocurrir con ella, ¿vale? Aprovechar esa luz natural, bien del exterior o bien de luminarias que tienes en el sitio donde estás trabajando, que tienes luz de techo, que tienes en ese de cosas que a lo mejor a veces te viene bien aprovecharlas. ¿no? Añadir luz a la escena, pues eh, a mucha gente que, que yo voy con la cámara, bueno, y con la luz que hay allí en el techo, más o menos, me daba diafragma y grababa. Pues, Se puede, sí? si aquí no hay nada, es una toma de decisión eh, valorada, está bien, pero hay que tener claro que tiene que haber intención y que lo que la luz que te está cayendo de, a una cierta altura, a un cierto ángulo, eh, es lo que quieres. Si te está entrando mal, eso habrá que aprovechar con otra luz para conseguir un efecto eh, más instante para tu imagen. El encuadre, la composición del plano. Muchas veces iluminar es solamente saber componer bien un plano. Muchas veces das cuadro, eh, eliges el fondo eh, con el que está el personaje o hacia qué punto de cámara respecto al sol vas a colocar la secuencia y eso te va a dar eh, mucho ya de antemano. Eh, no solo es poner luz, no solo es quitar luz, muchas veces es qué hay, cómo está puesto el cuadro y qué hago con los elementos que hay en la imagen. Ahí arriba tenemos unas paredes blancas cuando luego os vea eh, iluminaremos algo y muchas veces te encuentras en un sitio con paredes blancas, sin, sin ninguna textura y sin elementos, pues eso hay que atrezarlo, ¿no? o sea, iluminar también hay que tener muy en cuenta el plano, ¿no? Es fundamental mirar y mirar muchas cosas que se ven dentro de ese de 16 novenos. ¿no? Iluminar solo con ISO, esto está muy de moda, ¿no? Eh, llegó el boom de las DSLR, llegó el boom de las cámaras con, con ISOs altos. Que tiene un ruido muy tolerable, y entonces la gente dice, oh, Yo hago hasta exteriores noche con la luz de las farolas. Si es tu decisión, es correcto. Pero no te puedes agarrar al ISO. Eh, el ISO, depende de qué cámara, te puede generar más ruido y, y no, y no ser sé, óptimo. Y en cámaras que tienen un ISO interesante, que subes y te. Y te y te levantan la luminosidad de la cámara, te potencian ese sensor, eh, será respetable. Pero la luz de las farolas, por ejemplo, no es una luz noble, es una luz con la que puedas trabajar y conseguir unos tonos agradecidos, ¿no? Y tampoco la dirección de esas luces, ¿no? Pero hoy día, subiendo mucho ISO, desenfocando mucho los fondos, según estilo de noche de una farolas, eh, sale un plano atractivo, que no te que sea el mejor, si lo querías así, para mí es correcto. Pero no agarrarse a que el ISO vale para todo, ¿no? Fundamentos de iluminación. Voy a contar cuatro cosillas eh, bueno, para centrar un poco las cosas. Eh, la naturaleza de la luz. La luz es un, una onda electromagnética que, que emite un espectro. ¿no? La parte visible, la que registran nuestras cámaras, eh, que es la que vulgarmente llamamos luz, aunque luz es todo el espectro, no, con infrarrojos y con, con las dos y ultravioletas. ¿no? Eh, nuestra fuente de luz, eh, desde el sol hasta las luminarias que tenemos, eh, emite un espectro de colores que si es completo, si contiene todas las frecuencias de colores, eh, como nosotros y las cámaras vemos luz reflejada, cuando esa luz incida sobre los objetos y nos devuelve luz a la cámara, esos objetos se reproducirán fielmente a la realidad si la fuente tiene ese color. ¿no? Entonces es importante que la fuente tenga un espectro continuo, es una luz noble, cosa que no pasa ni con las farolas ni con las... Luces de túneles, ese tipo de cosas. ¿no? Son fuentes que no emiten todo el espectro de colores. ¿no? Tiene un espectro selectivo, también tiene más bajo consumo eh, y tiene más vida. ¿no? Si es verdad que a veces haces un plano de un túnel, de una secuencia de acción en un túnel y la luz que amarillea o que magentea de un túnel, te parece chula, aunque no, no esté eh, bien equilibrada, joder, pues es una decisión interesante de look de imagen, por lo cual se puede aprovechar. ¿no? Pero hay que tener claro lo que está pasando con esa fuente. ¿no? Aquí hay que tener muy claro cuando hablamos de fuentes de color de que hay dos zonas de la parte del espectro, naranja y azul, que es lo que nos va a tener en cuenta a la hora de elegir nuestras fuentes. Fuentes con un espectro continuo pero con más amplitud en la parte de azules o en la parte de naranjas, ¿no? va a estar con el 5600 de luz día o el 3200 de las luces de tuxteno de un plató de incandescencia, ¿no? Entonces, eso va a ser el, el punto de partida cuando elijamos fuentes y queramos saber eh, qué dominante y qué le tenemos que decir a la cámara para que se equilibre de color y reproduzca fielmente los colores. Características de las fuentes. Bueno, pues, eh, hay cuatro características fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestras fuentes para la producción que vamos a hacer, eh, que son la intensidad, la calidad, la dispersión y el consumo. Vamos a hacer una grabación de un espacio, un espacio cerrado, pero que con bastante metros cuadrados y no podemos ir con luminarias pequeñitas que dan poca intensidad si queremos dar sensación de que hay luz eh, en el ambiente. Y tenemos fuentes de luz que nos generen de muchos vatios, rebotados al techo, rebotados a estico, rebotados que generan una base, digamos, eh, con fuentes de gran nivel lumínico. Por tanto, el tema de, de qué fuente elegir es qué nivel lumínico me va a interesar para este rodaje. ¿Qué calidad de fuente? Si voy a mezclarla con una luz de una ventana, que es de luz día, 5600, 8000, 9000, depende de en qué momento esté el día, eh, pues igual mis fuentes tienen que ser cercanas a luz día si quiero mantener esa homogeneidad en la temperatura de color. Si ¿no? lo que quiero es contrastar en color, en, en, en rangos tonales de, de color, pues, eh, bueno, pues puedo mezclar con otras fuentes de temperatura. Pero tengo que decir qué temperatura quiero en mis fuentes. La dispersión. Bueno, elegir fuentes suaves eh, o fuentes duras, fuentes que generan sombras duras o, o sombras suaves, o, o fuentes duras que voy a suavizar a través de elementos eh, por reflexión o por filtración sobre superficies si porosas como difusores. Decisión a tomar cuando voy a iluminar. ¿vale? Hoy día la luz suave gusta mucho, pues sombras sombras muy poco pronunciadas, muy agradecidas sobre todo para las pieles pero eh, tiene un, un problemilla que es que en la luz muy dispersa es difícil de acotar, ¿no? de controlar. El consumo, los vatios, los vatios, eh, bueno hoy día si hay gente que hace corto, gente que hace cine independiente o gente que hace trabajos pequeñitos, si tiene que tener movilidad, hay eh, tenéis tener luminarias LED de light panel que, que, que pueden ir con baterías, eh, tipo de, de tipo cámara, entonces, pues tener una versatilidad a la hora de moverte, de no estar pendiente de, de generadores de corriente o, o tener una casa donde la potencia, con consumo de potencia, eh, llevas a un límite y, y te puedes saltar los plomos, pues eh, el ir con cosas eh, que tienen poco consumo ¿no? y muy manejables. O subir con un grupo de electrógeno y llevarte eh, artillería, porque lo que te va a hacer es un exterior noche iluminando un bosque completamente. ¿no? Decisión, intensidad, calidad, dispersión y consumo. Y la dirección es una cualidad que yo le doy a la luz que no es intrínseca del la luminaria, pero eh, sí lo va a dar a la hora de rodar, ¿no? eh, que para mí es más importante. Si yo eh, con mi fuente de luz tengo intención, lo que voy a conseguir es eh, mucho más interesante, eh, aunque mis fuentes no sean lo tan suave como yo quisiera o no son las elegidas. Si no tengo las luces óptimas, pero le doy intención a la luz, muchas veces el, el, el look final te va a ser muy llamativo, ¿no? Intención. Bueno, he cambiado un subrayado. Eh, esa es la siguiente, ¿no? Vale. Tampoco. Esos son los fallos de intención. Siempre tener intención con las cosas que hacéis, ¿vale? Vale. Eh... Iluminación a tres luces y la cuarta. Eh, el triángulo básico de iluminación, eh, lo conoceréis muchos. Cuando un objeto está bien iluminado, cuando un, un personaje está bien iluminado. Pues Se habla siempre de tres fuentes de luz: una luz principal que, una luz principal que nos va a marcar eh, la intención y el diafragma en, en, en el personaje, luz de relleno que va a suavizar las sombras generadas para la luz principal, que suelen, que suelen ser la sombra de la nariz de la barbilla sobre el cuerpo, va a matizar esas sombras eh, y nos va a determinar la, la relación de, de contraste. Y el contraluz, que viene desde atrás, desde, desde la mitad del personaje hacia atrás, y ese contraluz nos va a tener un efecto de volumen eh, muy interesante. Esa disposición de las luces, eh, una luz principal, una de reina una de contraluz, eh, se puede disponer de muchas maneras, tanto en ángulo, en horizontal, como en vertical. Y es una decisión que tenéis que tomar vosotros. Eh, se juega mucho con la luz Va, baja para sacar la sombra fuera de, de, del cuerpo, pero esa luz baja contamina los fondos. Entonces, bueno, hay una serie de, de, de cosas que hay que valorar. ¿no? Pero que la iluminación correcta es la que tenéis, tenéis en mente. Lo que, no, lo, que, lo que no hay que hacer es que siempre colocar una luz principal, siempre una luz de relleno y una luz contraluz, para que siempre se esté bien iluminado. No es así. A veces es colocar una sola fuente de luz. O aprovecharte de la luz del sol y, un, y una reflexión para la luz de relleno. O sea, es una decisión de que sabiendo que están estas tres luces, manejarlas de la forma que más interese. La o sea, luz principal lo que va a hacer es, eh, es el que light es el... Es, eh, está puesto aquí la palabra dura, no tiene por qué ser dura, ¿vale? lo que hablábamos de eh, la intención, se la ponéis en, la, en el tipo de fuente, es modela y, y determina la exposición, es decir, nos va a marcar el diafragma, una luz que viene Principal a cámara es la que al frente nos va a marcar el diafragma. Luz de relleno suaviza lo que hemos hablado, la luz principal, las sumas generadas y termina la relación de contraste. Si la misma cantidad de luz llega de principal y de relleno, tenemos relación 1 a 1. Si tenemos el doble luz en la principal y la de relleno, tendremos 2 a 1, un paso de diafragma. ¿vale? El contraluz nos va a dar volumen del personaje y nos va a separar del fondo. El ¿vale? luz puede ser totalmente centrado o puede venir. Eh, un poquito, los kickers un poquito lo que llamo también semicontra, ¿no? viene un poquito abierto. Y aún de fondo, pues muchas veces aprovechamos la luz, la luz que se dispersa de la principal o la de relleno para iluminar el fondo, pero otras veces no nos vale y tenemos que meter luz adicional al fondo, esa cuarta luz, que puede ser una, dos o vaya según lo que estemos eh, trabajando. Lo que hablaba, el ángulo tanto en vertical como horizontal, la dureza o suavidad de las fuentes, aunque aquí ponga dura, la dureza o suavidad es una decisión que hay que tomar a la hora de... de de hacer esta valoración y las normas están para romperlas eh, si yo quiero iluminar solamente con una luz lateral y en mi decisión es correcto, si me gusta siempre volumen y meter contrast, es correcto pues a veces te puedes cansar de hacer siempre el mismo tipo de iluminación ¿no? eh, yo voy a, me han encargado de iluminar el telediario nuevo de esta cadena y voy a coger el presentador y voy a poner luz lateral, porque me encanta y tengo todo este lado oscuro, bueno pues a lo mejor visualmente te ha quedado muy chulo, pero la cadena dice que eso no es propio de un telediario y a lo mejor el día siguiente ya no estás. Pero es tu decisión. ¿Que está más iluminado? No, está bien iluminado, pero a lo mejor no es lo más adecuado para ese tipo de programa. ¿no? Pero por eso una iluminación de decir que algo es totalmente correcto es muy relativo y depende de, la, de lo que estás contando, de lo que estás transmitiendo. ¿no? Eh, la palabra depende yo la uso mucho, porque eh, hay muchas formas de hacer las cosas. ¿no? Eh, de las fuentes de luz el IRC el índice de reproducción cromática es un valor que se le da a la fuente de, de qué fiabilidad tiene de reproducción de los colores, ¿no? es decir, ese espectro como he dicho que tiene la fuente que cuando eh, nos viene la luz reflejada de los objetos te reproduce fielmente los colores porque mantiene esas frecuencias pues un IRC del 100% que tiene la, el sol que es nuestra referencia eh, nos va a marcar ese patrón a seguir Por ¿no? eh, bueno, antes que la fuente con la que iluminemos para cine y televisión Vídeo sea un, de un IRC eh, interesante. ¿no? Eh, yo le llamo familias de fuentes y las estoy viendo en estos grupos. ¿no? Luz solar, que es esta luz eh, de referencia de muy buena calidad y que es una luz, la que conocemos natural, que viene desde arriba y es muy dura porque está muy lejos. Cuanto más lejos está la fuente, más dura va a ser. Nos genera sombras duras con lo cual el que no le gusta aquí en las sombras duras, en las sombras duras existen porque existe el sol, sí, es verdad que se intenta suavizar mucho porque a veces lo natural no es lo más agradecido por una cámara, hay ¿no? que valorarlo. Eh, la incandescencia, todas las eh, luces que tienen sus lámparas de filamento, ese es el otro grupo de familias, como son las luces de plató, que es estándar de 3200, igual que el sol es un estándar, de 5.600, ese otro estándar de 3.200, los platos suelen estar llenados con proyectores con esa temperatura de color eh, hoy día está ya prohibido fabricar bombillas de casa eh, de filamento por temas energéticos y, y lo único a nivel profesional siguen estando porque hay mucha inversión y todavía mucho eh, mucho material pero en un futuro eso va a, ir a, va a ir va a ir dejándose de hacer y acabando en, en tema LEDs, ¿no? en tema fluorescencia LED eh, y no va a haber tanto filamento. ¿no? Pero de momento va a haber, y es el, el grupo de la incandescencia. El HMI son esos proyectores eh, de luz parecida al sol que usamos para iluminar en exteriores o combinarlo con ese tipo de luz de eso esos 5600. Es una luz que, es, eh, que está compuesta por un gas, no hay filamento, es un gas. Y necesita de un equipo auxiliar para encenderlo. Necesita de un equipo eh, auxiliar que es un balastro ...que en luminarias grandes de potencia grande suele ser un elemento adicional bueno, que encarece el producto y que a veces bueno, también el tema del transporte dificulta. ¿no? La fluorescencia también es un gas y es, un, es una luz muy usada, una luz muy suave, muy agradecida eh, y de muchos tipos de luminarias muy, 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 muy introducida en el mercado y que también hizo un balastro. Antiguamente las, las pantallas de fluorescencia tenían eran el, el cebador, el cebador que encendía, excitaba el gas para que encendiese y hoy día hay palastros electrónicos que están integrados en, en las pantallas de fluorescencia, ¿no? en, los, en las luminarias, y es de temperatura de color variable, ¿no? eh, los IRC de las de de la fluorescencias ya las hay del 90%, igual que las luminarias LED y útiles para, para trabajar en, en, con un medio de una cámara, ¿no? El mundo LED es el mundo que se impondrá en el futuro porque es hacia donde vamos, ya han conseguido un IRC muy, más que aceptable, ahí tenemos luminarias de, de light panel, luminarias bicolor de varias, te, de varias temperaturas, luminarias con enfoque de, de LAZ y, y, y luminarias con dimmer, con, con regulación de nivel, esto es eh, con, con baterías, esto es el futuro cuando se consiga sobre todo grandes potencias, No lo que le falta es más potencia, ¿no? más, más salida. Luz dura y luz suave, ya hemos contado una cosa. Eh, ¿Hay que trabajar siempre con luz suave? ¿Con luz dura? Bueno, la luz dura hace ser más pronunciada, la luz suave es una luz más agradecida en cuanto a sombras, en cuanto a textura, pero la luz suave es más dispersa, la luz suave es más difícil de acotar, de controlar. ¿no? También hay efectos que tú que hacer, un rayito de luz en una pared, en un fondo, como si entrase algo por una ventana, esos cortes de luz más definidos te va a hacer una luz más dura que una luz más suave. No, Por lo tanto, depende para qué. Seríamos una cosa u otra. ¿no? Tener claro el control de la luz es importante, muchas veces con el usuario no podemos, y, pero es muy agradecido. Entonces hay que valorar ese, ese tipo de cosas. la una y seis minutos, vamos a, a ver cómo vamos. Yo un poquito de agua, porque esto de darle pasión. Gracias. Lo que tiene. Eh, cuando hablamos del control de la luz. Entonces, claro, de la, de la dispersión y de la intensidad, eh, dos cosas que hay que controlar. Eh, yo con mi fuente y queremos acotar a la zona donde va dirigida, que queremos que, nos, que sí contamine, y a otras zonas que no, pues intentar controlar hacia dónde va. Eh, y después está el tema de la intensidad. Eh, yo, voy a, yo voy a trabajar para un diafragma en mi cámara, para unos niveles de intensidad y tendré que esas fuentes de luz, bien a través de Dime, a través de, de filtros neutros en, en el proyector o a través... De un elemento, rebajar esos niveles de intensidad. ¿no? Eh, pues con la dispersión, con elementos que cortan, con elementos que van a controlar y la intensidad, eh, tenemos eh, que hacer el añadido de, una vez coloquemos la fuente, cómo controlarla y qué intensidad dispondremos para nuestra grabación. Vamos ¿vale? a de las variables de exposición. Que las variables de exposición, eh, los que algunos venéis del de mundo de la fotografía, donde estas variables, la sensibilidad, la velocidad de obturación y el diafragma, están eh, muy ligadas. Si, si quiero hacer una foto con, en la que quiero congelar a alguien que está en movimiento, eh, quiero con velocidad de obturación alta, si quiero desenfocar mucho los fondos, ataco al diafragma y con aperturas grandes, eh, con la sensibilidad de juego, si no tengo, si tengo poca luz o quiero marcar fondos respecto al diafragma de cámara. O sea, combino las tres variables de una forma dinámica buscando esa, esa opción de foto. En vídeo, cine no pasa exactamente esto. Eh, aquí hay dos variables que se suelen fijar y una tercera que es la que tenemos que calcular. ¿no? La, la sensibilidad, eh, si venís del mundo del vídeo, siempre se habló de una cámara, tú la poner en 0 dB. No, 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 no estás eh, poniendo una cámara de entrada antigua de, de vídeo en 6 dB. Tú trabajarías en 0 dB por norma. ¿no? Es donde está la mejor relación, relación señal-ruido de las cámaras. ¿no? Eh, hoy día con el ISO, bueno ya, ya hablaremos de esto, eh, tiene un papel importante, ¿no? eh, por tanto un 0dB un 400 ISO, un 500 ISO, eh, que es la analogía aproximada que hay, la velocidad de obturación, eh, el tiempo de exposición, pues lo normal es uno partido del doble de los números de fotogramas por segundo, ¿esto cumple la tabla bueno pues ay, como siempre digo, depende de lo que queráis hacer, uno partido del doble, si roda 25p a 25 imágenes por segundo, Uno partido de 50 sería el sitio donde se debería colocar el obturador. ¿no? Eh, ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque es lo más parecido a nuestra mirada, el congelado de ese frame es lo más parecido a nuestra mirada y tiene también un lucro más fílmico. ¿no? ¿Que yo quiero hacer una escena de acción eh, con movimientos y quiero subir a un 125avo para dar una estética visual? Correcto, eh, estás drama creando dramatismo a través de, de esa velocidad de obturación, pero... Pero realmente eso durante una película entera eh, va a acabar cansando. ¿no? Eh, esto, hay películas muy conocidas que los inicios, Gladiator, Abarzo o Ryan, usaban este efecto para, para conseguir ese dramatismo ¿no? de la acción. Pero como si quiero desactivar el obturador, es una decisión personal. Eh, a mí, eh, eh, bueno, yo tengo mis propias consideraciones. Eh, desactivando el obturador, el obturador tendrías un poquito de, de filas, de, sea, un poquito de, de, de motion blur y, y bueno, a quien le guste o quiere luminosidad, pues lo puede usar. ¿no? Eh, son decisiones, pero lo, lo más acertado sería uno partido del doble eh, para conseguir la imagen más parecida a nuestra mirada. ¿vale? La abertura del iris, bueno, pues esto va a ser eh, un tema importante, porque al final yo creo que es la decisión de luz de imagen que nos va, que nos va a condicionar. ¿no? Eh, dos variables las fijaríamos y la tercera es la que tenemos que calcular y con relación a la luz en, en cámara. Eh, y siempre pensaremos en el doble o mitad. Eh, o sea, cuando estamos trabajando, cuando estamos trabajando en, eh, y quiero, por ejemplo, conseguir mantener el 2.8 y estoy a, a un ISO 200, pero tengo que quitar luz, tal, pues puedo variar ISO para mantener el diafragma, sabiendo que ISO, sabiendo que velocidad de obturación, sabiendo que el diafragma se mueven siempre en pasos de doble o mitad de luz. ¿no? Un cierre de un punto del iris, es, es, pasa la mitad de la luz, la sensibilidad, duplicarla, duplica la sensibilidad al doble, es como si un stop de luminosidad, como llamo yo. O la velocidad de aturación, cuando eh, subo o bajo, pues también en, en, en doble o mitad, pues, es, es esa cantidad de, de luz que meto o, sea, o no dejo de entrar en cámara. ¿no? Eh, hablamos de interpretar la luz de la escena, eh, aprovecharla una natural, como se hablaba antes, aprovecharla. Si eso es una valoración que hay que hacer, a veces eh, por condiciones de que el sol vaya a cambiar, porque se nuble, porque, porque se nos ha hecho de noche y se nos va toda la luz, hay que tenerlo en cuenta. Si lo que voy a hacer son tres minutos y, y todo controlado, perfecto, pero si es cosas más largas, cuidado. No, eh, no utilizar la, la luz de localización, eh, cegar, eh, apagar cosas de nuestra localización, dejarlas encendidas, taparlas, esas son decisiones que hay que tomar y nos van a servir bien para nuestro, nuestra meta de lo que estamos intentando conseguir. No, eh, no, hay, que, no hay que descartar nada, todo es válido, eh, lo que hay que valorar y tomar la decisión. ¿no? También es verdad que, que el día a día, la práctica, la, el pasar por situaciones, te va a generar esa, esa posibilidad de, 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 de tener recursos, ¿no? de saber cómo afrontarlos. ¿no? Y muchas veces eh, querrás que te has equivocado y has acertado, y otras veces eh, piensas que... Eh, que has llegado al sitio donde querías y te ha faltado algo. Bueno, este, esto es un relativo, pero es importante tomar una decisión y llevar un camino porque si no te vas a volver loco. ¿no? Eh, a la hora de iluminar, criterio y decisión. ¿no? Eh, analizar si la luz de la escenografía eh, condiciona la imagen. Si yo tengo una luminaria en plano, una lámpara y quiero que se vea eh, sin estar sobrespuesta, que, esté, que, se vea bien, ese, que se vea bien su tulipa y esto, pues tendré que diafragmar a esa tulipa y luego meter luz. ¿no? O sea, tengo que, que, que ver cómo, eh, cómo acomodo eso y si quiero que estén en plano y que se vean bien, eso me va a condicionar eh, el tema de la iluminación. ¿vale? Por tanto, esos ratios tenemos que, que ver cómo los trabajamos. ¿no? Eh, trabajar, trabajar con la luz de la escena y complementar con luz con luz que añadimos, como ¿no? pues os comentaba antes. Valorar si nos interesa eh, mezclar cosas, apoyarte en una luz base, dejarla del sitio donde estás. Y luego marcar intención con tu luz o solo trabajar con la luz que tienes en el sitio. Si las condiciones son óptimas, eh, puede ser muy interesante. ¿Qué si es acomodar la luz a la cámara? Pues, eh, es lo que hemos hablado un poquito hace un ratito, ¿no? el diafragma. ¿no? O sea, cuando yo estoy rodando, eh, muchas veces lo que me interesa es eh, un look de imagen. Dice, yo ruedo con una cámara de Super 35 porque estoy buscando un look con una cámara de un tercio pulgada y arriba tenemos las cámaras. XF de Canon de un pulgadas o las cámaras de la serie EOS Cinema con un luma cinematográfico, eh, muchas veces por el tema de la poca profundidad de campo, ¿no? buscamos romper fondos eh, a base de, de, de esa poca profundidad de campo. Eso te lo marca el diafragma, es una estética visual que, que, de la que partes. Entonces, si, si tienes claro eh, que te gusta rodar en tal tipo de cámara con tal tipo de tamaño de sensor, a un 2.8 o a un 4, eh, acomoda la luz a ese, a ese diafragma. Por tanto, esa edición de luz nos la va a marcar ese diafragma y tenemos que condicionar la luz del entorno, eh, bien si estamos en exterior día y queremos trabajar a un 4 a un 2.8 8 eh, reducir la luz que entra en el objetivo. ¿no? Eh, muchas veces habrá que reducirla si estamos en exterior día y otras veces habrá que aumentarla si estamos en un interior con poca luz. ¿no? Eh, con elementos, bien, filtros neutros para dejar pasar la luz a la cámara, bien eh, separando eh, luminarias, bien filtrando las luces filtando las cámaras bueno eh, la cuestión es reducir o aumentar para acomodar la cámara a ese diafragma elegido y siempre hay que rodar así siempre hay que estar cuadriculados voy a hacer esto a un 28 bueno ojo, eh, el sentido como es de las cosas más importantes eh, yo estoy rodando prensa alguien entra a los juzgados no voy a estar pensando en este tipo de cosas a lo mejor lo que estoy como de unos diafragmas y voy a diafragmar a lo que a lo que me viene encima o estoy resolviendo pero cuando voy a hacer algo más cuidado una entrevista algo de ficción eh, y sabes que puedes acomodarte a ese diafragma, eh, bueno, el look lo está buscando. El otro es sacar una noticia y esto es buscar un look que, que realmente estás persiguiendo. Eh, ajustes de imagen en cámara. Ajustes en el rodaje. Eh, yo soy partidario de que si tienes opción de una cámara que te permite eh, intervenirla y conseguir sacarle partido, eh, bueno, pues eh, es una opción interesante. Es decir, yo pongo la luz, pero matizo en cámara la imagen. Eh, quitarse el miedo a intervenir. A, eh, hay cámaras que te permiten más o menos acceso a parámetros de RGB, de pedestal de negros, de curvas de gama, de matriz, de, 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 de trabajar con curvas logarítmicas. Quitarse un poquito el miedo a saber lo que estás haciendo. No, eh, no volverse loco en ningún caso. O sea, si no tengo claro lo que estoy haciendo, no hacerlo. Pero si sé de que estoy hablando muchas veces un pequeño ajuste de, de cámara, te vas, a, te vas a quitar tiempo luego en, en, en la corrección de color en, en postproducción ¿no? muchas veces hay que hacer corrección de color y otras veces no tienes tanto tiempo ¿no? si la cámara lo permite realizar esos ajustes básicos ¿no? de pedestal de negros, de RGB, de colorimetría tiene que haber intención en la luz y completar la imagen en cámara o sea, eh, no solo es tocar en cámara eh, muchas veces te ocurre que ojo, es que esto no, no, no me gusta como lo veo toca ahí un poquito en la cámara a ver si, si bueno, a veces la luz es muy plana o o el fondo está demasiado iluminado y te estás distrayendo. Entonces, muchas veces, cuando la intención de la luz no está muy conseguida, eh, es lo que te empieza a descolocar. ¿no? Por tanto, es eh, pensar en la intención de la luz siempre, intención de la luz, eh, y a partir de ahí, eh, trabajar la cámara para, para rematar. ¿no? Eh, varias formas de hacer balance de blancos. El balance de blancos ese ajuste de equilibrio de color para decir con qué fuente estamos trabajando. Eh, muchas veces nos gustará un balance de blancos correcto y otras veces no. Eh, muchas veces nos gustará trabajar desde un precio, desde un grado variable, otras veces desde, desde un punto de partida y tocar en RGB. ¿no? Entonces, eh, hay muchas formas de hacer balance de blancos, muchas son correctas, muchas veces no lo dejamos en un blanco puro, sino buscamos una dominante por look y lo que sí que tiene claro es lo que estás haciendo. Eso, eso es muy importante. Pero sobre todo decidir tu forma de trabajo. Eh, y que yo te puedo decir, no, es que esto lo haría de tal forma, no, no, es que eh, tú eh, yo estimas, ¿cómo moviendo Grados scaling. Perfecto, eso está bien. Ahora, si yo muevo Grados scaling y me voy a un a un 3800 y resulta que mis luminarias están por ahí, pero hay una pequeña dominante rara, eh, pues ese ese precio no te lo va a quitar. Igual tienes que trabajar la cámara o hacer un balance para que esa dominante no esté. ¿no? Eh, por tanto, todo es valorable. ¿vale? La 1.17, y 17, esto hay que correr un poquito. El modelo de color en RGB: eh, las cámaras funcionan en RGB, los colores primarios rojo, verde y azul, y sus complementarios cian, magenta y amarillo. Cuando pensemos en una cámara, si estamos tocando en RGB, calentar es subir rojo, bajar azul. Eh, sí. La imagen me verdea, puedo quitar verde, o también puedo meter azul y luego rojo. Bueno, hay muchas formas de combinar, pero siempre pensando en color en el modelo RGB. ¿no? Si la imagen es amarilla, es que le falta azul. ¿no? Eh, si quiero calentar una imagen, bueno, pensando siempre en este modelo. El lumen blanco está compuesto por esas tres partes de, de porcentajes de rojo, verde y azul. Eh, cuando vemos esta ecuación, la, la componente verde es la que más luminancia soporta. Nuestro ojo es más sensible al verde. Antiguamente en las cámaras eh, profesionales no existía el botón del verde, no podíamos tocar verde porque afecta, está muy ligada a la luminancia, si, si mueves en unos márgenes un poquito amplios, pues la luminancia, que afecta en teoría entre comillas al diafragma, porque es luminancia, es señal de vídeo, eh, puede ser afectada, tendrías que hacer otra cosa para compensarlo. ¿no? Por tanto muchas veces se corregía siempre en rojo y azul y el verde eh, la han puesto ahora como una alternativa de unos años para atrás. No, no quiere decir que no se toque en verde, pero pensar que es el que más componente de luminancia tiene. ¿no? Pues también los cromas ya están en verde por otros motivos también, pero es un, es un, es un color con más luminancia. ¿vale? Eh, las curvas de gama, eh, curvas de gama y ajustes de RGB. En nuestras cámaras, todos de gama alta, aquí tenéis la, la, eh, en las cámaras de EOS Cinema, de Canon. El Canon Log Gamma es una, es una curva eh, que se usa mucho ahora porque es, eh, te da más rango dinámico. En, en captación consigues más en altas luces y más en bajas luces. ¿no? Te llevas más información que luego puedes eh, acomodar en el, en el tabonaje. ¿no? Cuando rodas con estas curvas de gamma, lo normal es 100% tener que pasar por la sala de tabonaje, ¿no? hacer corrección de color. Por tanto, cuando rodamos con curvas de Canon Log Gamma, es porque queremos una imagen con más rango dinámico, más latitud, pero que luego hay que trabajarla. Esa decisión hay que tomarla y tenerla muy clara. Si eso nos complica la vida porque nuestro reportaje es muy de batalla, a lo mejor nos interesa coger una curva de estándar de gama, ya está corregida la norma 709 y eso nos va a, a facilitar el trabajo, sobre todo cuando hay que sacarlo eh, rápido. ¿no? Pero es muy interesante esta curva en esta cámara y, y, bueno, y, y consigue... Bueno, yo en mi blog tengo un vídeo con la C300 rebajando una luz de ventana sobre un personaje. Y es espectacular, ¿no? Pues intentar eh, conseguir esa, ese mayor rango dinámico. Y ajustes de RGB, pues vamos, eh, en cámara tienes posibilidades de entrar en, en medias altas y bajas luces y tocar el RGB para conseguir el, el, ese luz deseado. Y hablamos de las herramientas de exposición. Eh, el forma de onda, el forma de onda es el fotómetro, que yo llevo aquí el mío colgado, pues yo siempre... Eh, uso fotómetro, eh, hay gente que dice para las cámaras digitales no vale el fotómetro, bueno, no vale, depende, si tienes claro eh, dónde te sitúa eh, el fotómetro respecto al forma de onda, respecto a tu cámara, respecto a la gama que tienes elegida, respecto a este tipo de cosas, tú puedes eh, eh, tener una equivalencia y luego, y luego puedes confirmar en el forma de onda y luego puedes saber cuántos diafragmas de diferencia tengo entre una zona y otra o entre las diferentes luces de los personajes. ¿no? Pero el formato de onda es un sofisticado eh, monitor forma de onda, porque nos, nos indica en una escala de 0 a 100 eh, los porcentajes de brillo de la escena, los blancos están situados sobre el 100, los blancos con textura, a partir de ahí pierden textura, los negros situados rozando el 0, las caras caucásicas, las pieles suelen estar sobre el 70. perdón, si tenemos una. si esto fuera una cara. Eh, porque esto es de izquierda, de izquierda a la derecha del plano, pues tendremos una cara eh, en 70%. Muchas veces queremos, queremos eh, exponer, no al 70% una piel, porque estamos haciendo una situación de, de, una, de una secuencia de noche o queremos hacer algo más intimista y queremos tener un poquito eh, la exposición más controlada y exponemos a, una, a, a un nivel de un 40%, de un 30%. Bueno, pues eh, son decisiones que las vamos a poder controlar en el forma de onda. ¿no? En las cámaras que veis ahí arriba, en la serie XF, la 300 y 100, y la serie EOS Cinema, la C100, 300 y 500, tenéis un formato de onda integrado, que ahora veremos una, una diapo. Pues nos indica dónde estará el Master Black de la cámara, el Black Gamma en cámara, que podremos tocar en cámara con presión en bajas luces, el NI que podemos tocar con presión en altas luces, y las curvas de gamma que nos van a posibilitar que esa transición del negro al blanco. Sea más o menos eh, amplia. Eh, este es el display de una C100-C300-C500 de donde vemos el forma de onda. ¿no? Eh, aquí veis a este lado eh, en una curva eh, de gama estándar, es, una, es la EO estándar de esta cámara, y aquí hay una curva de la Canon Log. ¿no? Entonces veis cómo la señal la comprime, la, eh, las altas luces las, las controla. Y te, las, y te las mete en señal, que luego tu metabolaje normalmente se suele tirar de medias luces y pegar negros. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, si para nuestro rodaje nos interesa trabajar con los gamas, sabemos que luego hay que subir medias luces y pegar negros sobre todo. ¿no? Eh, este forma de onda, en, monitorándolo en cámara, pues es muy interesante para llegar a saber que lo que nos llamamos está bien expuesto. Es que no hay ningún posible error. Eh, si queremos saber que esto es blanco o hemos perdido textura, si tenemos un control del, del forma de onda. ¿no? Porque, porque no va a decir dónde están las cosas. Eh, con práctica más coges, coges destreza. Está claro que a veces hay, hay rodajes con mucha intensidad, con, que, que da tiempo a mirar, pero un monitor mal ajustado te puede dar una referencia errónea, que aquí la puedes solventar. ¿no? Eh, ¿Qué vamos a medir? Bueno, pues con fotómetro. Eh, Solo medir la exposición correcta, la relación de contraste, luz reflejada, la relación de intensidad de luz incidente y la continuidad entre planos cuando cambiamos de bloque o cambiamos de plano contra plano. ¿no? Eh, esas son las cosas, las cosas que medimos. ¿Y en qué unidades las medimos? Pues las medimos eh, en diafragmas, eh, la luz la vamos a medir en diafragmas, en, en niveles de luxes o food candles, la medida de luz, de, de luz incidente, eh, en valores de exposición y en unidades de SIRE. Un fotómetro... Te puede medir en valores de exposición, te puede medir en candela y luxes te puede medir en diafragmas. Y una cámara eh, que te marca esos diafragmas, en su escala, por ejemplo, de, de esa forma de onda, te da la escala de unidades IRE, esos porcentajes de 0 a 100. ¿no? Estas son las medidas, las unidades de medida de, de cómo vamos a, a cuantificar la luz. ¿no? Eh, ¿Y qué herramientas de exposición tenemos? Bueno, pues eh, ahora mismo en el mercado hay muchísimas y están integradas. En dispositivos de cámaras, en dispositivos de externos de monitores, en nuestro software de edición o de tabonaje. Y esto, esto para mí parece eh, un lujo. Antiguamente esto era impensable. Antiguamente teníamos monitores de forma de onda, vetoscopios, eh, equipos adyacentes, muy caros y que había en producciones de muy alto nivel. Hoy día, en una cámara de las que tenéis ahí arriba, tenéis forma de onda. Eh, tenéis histogramas, tenéis niveles de brillo. Entonces, el fotómetro es exposímetro, las cámaras tienen exposímetro, ese autoiris que hacéis es un exposímetro que está midiendo. Siempre para un gris medio, eh, el nivel de, de posición de la cámara, los fotómetros como de, de mano, el eh, de onda, el patrón cebra es muy antiguo, esto lo teníamos en, en cámaras desde hace tiempo, desde analógicas. Patrón cebra de las pieles caucásicas que nos rayaban al 70%, y una segunda. Hay cámaras que te dejan una segunda opción de nivel 100% para, bueno, para controlar altas luces y controlar eh, pieles. Eh, sé que voy un poquito rápido, pero quiero, quiero tener tiempo para estar con vosotros ahora allá arriba. Eh, nivel de brillo, que diga el porcentaje Y de un punto en que tú señales, eso es muy interesante. Histograma, eh, que es esta gráfica de aquí que se implementó en el mundo de la fotografía digital y las cámaras de vídeo lo tienen. Y esto es un, una distribución estadística de todos los pistes de la imagen en su rango tonal. ¿no? Eh, es muy interesante para ver dónde están los negros, para ver si está bien distribuida. La exposición, pero muchas veces no detecta dónde están las cosas, por tanto no es una herramienta definitiva. ¿no? Y el False Color es una herramienta que han sacado hace unos años que te pinta de colores los diferentes niveles de brillo de la escena, eh, asignada a porcentajes de brillo. ¿no? Y bueno, es muy fácil identificar las cosas. Y, y por tanto tenemos tres en cámara cinco, cinco herramientas más exposímetro y más fotómetro. O sea, que, que para equivocarse, eh, si no tenemos esto a mano... Eh, pues posible, pero apoyándose en cualquier cosa de estas, eh, es fácil tener el control de, de la posición de la cámara. ¿no? Eh, conclusiones para ya ir terminando. Entonces, la UNE29. Pues tener claro las exigencias de la producción, adaptarnos a lo que tenemos que hacer, eh, eh, saber lo que tenemos en su posición, qué es lo que tenemos que grabar y qué resultado tenemos que sacar. ¿no? Eh, no cecarse en hacer algo muy profesionista cuando no hay tiempo, o al revés, cuando tengo tiempo, intentar matizar y mejorar las cosas. Yo ¿no? siempre digo que cuando te pones el, listado, el listón alto, siempre te sacas un poquito más bajo, con lo cual eh, no bajar la guardia y siempre intentar sacar el máximo partido. No, no hay una única forma de iluminar, este, esto es así. O sea, cuando, cuando tú eh, iluminas, lo importante es que tengas tú la decisión. Eh, y se ponen las cosas, las cosas de muchas maneras y todas son válidas mientras tú las hayas decidido y buscado. ¿no? Por lo tanto, que me digan, no, es que esto está muy iluminado. Bueno, si fue la intención del director de fotografía o de la gente que iluminaba, para mí es correcto. El tema es que te guste más o te guste menos. ¿no? Y en tema de elegir el tamaño del sensor, eh, esto es un punto clave: que ahí arriba tenéis cámaras de super 35mm, la gama EOS, y cámaras XF y XA de Canon con sensor de un tercio de pulgada. Pues, eh, esa decisión del sensor va a ser interesante cuando eh, trabajamos para hacer algo con un look de ficción, buscando más fondos desenfocados, eh, o cuando buscamos eh, trabajar en algo que nos dé más eh, operatividad, más funcionalidad, ¿no? pensar que vais a hacer una retransmisión o algo y te va a costar eh, hacer un seguimiento de foco, de zoom, de servo de zoom porque lo queréis usar, una cámara más de batalla. ¿no? Pues no siempre una cámara de ese formato Super 35 eh, te va a permitir hacer cosas. Que las otras sí te van a permitir, ¿no? y al contrario. Por ¿no? tanto, decir la estética que quieres en tu imagen para elegir la cámara y saber que no una cámara no puede hacer todo tipo de rodajes al, al, al máximo nivel y con el resultado óptimo. ¿no? Y aquí eh, tengo un negativo que, como veis, eh, tiene puesto junto los distintos sensores digitales. Eh, aquí abajo tenemos el Super 35 que llega hasta el, fita, hasta el final del de, los, de las perforaciones. Aquí tenemos el 35mm donde tiene la banda de audio. Y ahí tenemos los sensores más pequeños, ¿no? desde cámaras de 2 tercios hasta 1 tercio de pulgada, que son las cámaras que tenemos algunas aquí: ¿no? las XF300, 305, 100, 105, llevan sensores de 1 tercio de pulgada. Las cámaras C100, C300 llevan sensores de Super 35mm. ¿Qué ocurre con esto? Pues según la producción que vayamos a hacer, si es ficción, bueno, pues es más atractivo rodar con un sensor grande. ¿Por qué? Bueno, pues eh, hay, un, hay una eh, cualidad de los sensores que determina eh, la pro poca profundidad de campo que es importante, que es la diagonal del sensor. Cuanto más grande es la diagonal del sensor, pues va a empezar a provocar esos desenfoques eh, más acusados. Bueno, es una imagen muy atractiva y que no te lo da un sensor de, de un tercio de pulgada. ¿no? Entonces, cuanto en nuestra producción... Es parecida a os tipo ficción o queremos darle un look más de ficción. Bueno, pues rodar con sensores grandes eh, nos va a llevar esa cualidad de la poca profundidad de campo. Pero cuando estamos con grabaciones más de batalla o making off o una retransmisión que hay que hacer seguimiento de, de, pues, de una jugada de fútbol o, o una retransmisión de algo, bueno, pues eh, ahí tendremos problemas. ¿Por qué? Porque con, con sensores con, con esa poca profundidad de campo, hay formas a poco, este es un poquito abierto que va a provocar. Eh, que vas a tener problemas con el foco, ¿no? El foco, lo que se dice, el foco está rozado, está rascado, ¿no? Eh, por tanto, es, in, es importante que para ese tipo de, de rodajes de grabaciones, uses cámaras de sensor eh, más pequeño. Para eso están las XF, la, las cámaras, las XF300 y 100 de la gama, eh, incluso las XA20, pues son cámaras que son muy operativas, muy funcionales y consigues eh, darte esa frescura a la hora de rodar, ¿no? Eh, ...por eso aquí pongo estos puntos... ¿no? ...funcionalidad y operatividad... ...esto es importante... Eh, ...en cámaras de sensor pequeño... ...yo me, eh, soy muy partidario de sensor de Super 35... ...porque tengo un look muy atractivo... Yo a sea, todas estas C100 y C300... ...tienen muy atractivo... ...pero a la hora de hacer una, una serie de rodajes... Eh, ...he cambiado de cámara... ...porque eh, tengo muy claro... ...si quiero ser práctico... ...y quiero llevar un material... ...sin roces de foco... ...porque tengo seguimientos... Eh, ...tengo que estar yo haciendo el foco continuamente... ...y en situaciones forzadas me va a dar mucho más funcionalidad y de look no estoy buscando ese look de ficción ¿no? eh, pero esa poca profundidad de campo es algo muy buscado en, en nuestras grabaciones la gente aunque sea una grabación no tipo ficción le gusta tener ese look tan atractivo de la poca profundidad de campo bueno pues estas son cosas valorables y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de, de nuestras grabaciones el tercer punto que pongo aquí la luminosidad que ocurre con, con este punto pues las cámaras de sensor grande, al tener más superficie, pues eh, tienen más celdas fotosensibles a la luz y, y bueno, es, es más fácil que esos, esa sensibilidad de la cámara sea más alta que, que un sensor más pequeño. ¿no? Por eso cuando en cámaras de sensor grande subimos el ISO a, a valores altos, muchas veces veis que el ruido es muy... Es muy es muy atractivo, es, es fino, es tolerable. En cámaras de sensor pequeño, a veces eso pues no lo tienes. ¿no? Pero no todo es la luminosidad, no todo es la poca profundidad de campo eh, y no todo es eh, estas cosas que hay que valorar. ¿no? O sea, tener muy claro para qué quiero eh, nuestra producción. Igual que las altas luces, pues las cámaras de sensor grande eh, tienen más tolerancia a altas luces, tienes más rango dinámico, consigues captar más, más imagen entre altas luces y bajas luces, cosas que los sensores pequeños bueno, están eso se quejan más, ¿no? pero no todo es la, no todos son esos es el mayor rango dinámico, no todo es la poca opción de campo y no todo es la luminosidad, No hay que valorar para qué estamos grabando. ¿no? Bueno, pues hasta aquí un poco la, nuestra charla de este Nacho Virtual que aunque estoy presente allí con vosotros eh, en, vuestras, en vuestras mentes pues nada, si queréis a cualquier pregunta, eh, aquí estoy valorar, y si no soy yo el Nacho Virtual, pues el el Nacho físico estará también con vosotros ahí, eso, esto, eso está hecho. O bueno, si cualquier pregunta, pues aquí aquí me tenéis. Eh, es Qué para lo que queráis. Bueno.